Ante la partida, don Ramiro, ¿cuál es el sentir de la CTM y cuál es el sentir de Antonio Valdés Villanueva? Claro que sí. Yo creo que con la partida de Ramiro Valdés Fontes termina una etapa de la CTM en Sonora. Y lo digo con toda tranquilidad porque él fue secretario general de la CTM en Sonora por 15 años. Pero también fue secretario general de la Federación de aquí de Obregón. Y desempeñó una gran labor en el Comité Ejecutivo Nacional como secretario de Agricultura. Y bueno, él de alguna manera, su trabajo en su momento reunificó a la CTM en Sonora. Y nosotros le reconocemos todo ese trabajo y se lo reconocimos ahí ante el féretro ayer, en donde Javier Villarreal, como secretario general de la CTM, hizo unas remembranzas muy interesantes de todo su trabajo que realizó el día. Yo creo que es justo reconocer a un hombre que ya se fue, ya partió, pero le dejó mucho a la CTM. Yo creo que la CTM vivió momentos muy interesantes como dirigente a nivel de Estados Unidos. ¿Él cómo veía a la CTM en los tiempos actuales de la llamada alternancia, tanto a nivel nacional y a nivel estatal? ¿Cómo veía don Ramiro a la CTM y vaya, pues también al PRI en la actualidad? Don Ramiro, yo tuve la oportunidad de platicar con él, tener algunas pláticas porque, pues, entre otras cosas, vivimos a dos cuadras allá en Claro Oriente. Sus dos hijos, los mayores, fueron uno de ellos, y yo, fueron compadres míos. El que vive es compadre mío, y hubo mucha afinidad familiarmente hablando, y platicábamos en algunas ocasiones y él veía siempre a una CTM muy fuerte, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional, en donde hay una conglomeración de los sindicatos más fuertes de México y de las empresas más fuertes, y estamos hablando de sindicatos nacionales mucho muy importantes, como el petrolero, como el azucarero, el sindicato de electricistas, el sindicato de la radio, sindicatos que le dieron vida y forma a la CTM y siguen ahí. O sea, la CTM para él era una organización muy fuerte, muy unida, muy disciplinada, muy institucional todo. Yo creo que todos los que estamos en CTM hemos aprendido de las enseñanzas de don Fidel que nos dejó y del jefe Palillo y de Ramiro Valdés, ser disciplinados e institucionales ante una organización que se lo merece porque es una organización muy fuerte. ¿Cómo ve la CTM al partido y cómo ve a sus agremiados en la participación activa en el próximo proceso electoral? Veo a una CTM actuante, trabajando, siempre de alguna manera junto al Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que aquí es muy importante mencionar que la CTM como estructura sindical, como estructura sector obrero, siempre ha sido importante para no nada más para la estabilidad, sino para el partido. Y yo creo que nos soplan vientos muy favorables para el 2012. Y vemos a un PRI totalmente cambiante, que hemos aprendido de los errores. Y seguramente vamos a tener una gran participación en el 2012 en la cuestión política. Antonio Valdés Villanueva, ¿cómo se ve en 2012? La pregunta del millón. Me veo muy bien, muy tranquilo. Yo creo que mi trabajo ha sido enfocado particularmente al beneficio de nuestra comunidad, pero particularmente le hemos apostado mucho a la educación y al deporte. Independientemente de que también hemos trabajado con los adultos mayores, con los discapacitados, yo creo que el trabajo fuerte que nosotros hemos desarrollado ha sido precisamente a la educación y al deporte, porque son dos ramas muy importantes para buscar que nuestros niños y nuestros jóvenes no se nos desvíen. Esa es la realidad.
Ahora, ¿cómo me veo yo para el 2012? Bueno, que mi trabajo sea el que diga, sea el que hable. ¿Se ve en la papeleta del 2012? Por lo pronto no, hasta que nuestra dirigencia nacional y nuestra dirigencia estatal pues así lo indiquen, estaremos ahí. Muchas gracias.